América vence a Cruz Azul y es bicampeón consecutivo del balompié mexicano. Boston y Dallas a un paso de la final de la NBA. Alexis Sánchez le dice adiós al Inter de Milán. Patricio Ward termina en el segundo lugar en las 500 millas de Indianápolis. Universidad Católica golea a Cobreloa y precipita el cambio de técnico. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia del profesor Aurelio Valenzuela. Aurelio, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Ya sus comentarios en las redes sociales de que si era penal, bueno, pues no me vaya a salir usted 50 años después, igual que Miguel Herrera, no era penal en el partido ante Países Bajos. Aurelio Valenzuela. Bueno, dos cosas. A ver. Me estuvieron preguntando previo al juego. Sí. Yo dije campeón el América. Sí. Por varios antecedentes. Y algo que no han comentado mucha gente. A ver. América no solamente primero en el torneo regular. Sí, sí, sí. Pero tú participando en la CONCACHAMPIONS. Sí, sí, sí. Y tú sabes que esos son partidos extra, que hay un desgaste más para un plantel que ya viene del torneo anterior desgastado, con lesiones, etcétera, etcétera. Mientras que Cruz Azul, gente fresca, solamente preocupado del torneo local. Sí. Entonces, se suponía ver una final, un equipo como Cruz Azul más fresco que podría proponer más como se vio en el torneo. Sí. Pero no fue así. Ajá. Estuvo siempre más preocupado, con más centrales. Huesca, ¿cuántas veces llegó arriba? Prácticamente nada, inédito en el partido. Rivero llegó una vez que una pelota que la echó afuera, sí, etcétera, etcétera. Después dice, es que tuvo mucha oportunidad. No, ¿cuál? Tres. Pero cabecearon mal, casi al cuerpo, una solo que se tiró. Ya, a ver, ¿puedes repetir ese gesto, Aurelio? ¿Cómo dijiste? Casi al cuerpo, para que lo vea mi realizadora. ¿Qué dijiste? Tres remates, casi al cuerpo. ¿Y qué gesto hiciste? No, bueno, no, ¿qué gesto hiciste con los brazos? Bueno, desviarla, no, no hay más. No, no hiciste este gesto, ¿verdad? Así, no. Aquí, casi al tronco. ¡No! ¡Atajadón! ¡Magnífico! ¡Extraordinario! ¡Sobresaliente! ¡Sobrehumano! No, por favor. Las estridencias no sirven para ilustrar lo que realmente sucede en la cancha. ¿Atajó bien las intervenciones en las que fue exigido Malagón? Sí, pero de ahí a que me digan que fue la figura del partido, por favor, no exageremos. La figura del partido fue la abulia. Fue un partido anodino, carente de intensidad, de brillantez, de inteligencia. Podría haber pasado por cualquier encuentro de la campaña regular, ni parecía durante muchos pasajes del encuentro que se estaba disputando el trofeo de campeón. Cruz Azul transitaba tranquilamente como si fuesen ganando 7 u 8-0, si tuviesen 10 o 12 goles de ventaja. Ni siquiera se les notaba el apremio. Oye, intentemos siquiera anotar un gol, a ver si así podemos acercarnos al trofeo de campeones. Aurelio. Lo que pasa es que la cancha, como había llovido, anda, la cancha estaba blanda. Ay. Por eso que hubo muchos pases malos. Erráticos. Ajá. Entonces ahí yo llego a la conclusión cuando dicen del fútbol del pasado. Sí. Es que no corrían mucho. Es que cometían a veces muchos errores. Yo le digo, ¿errores? Cuando usted podría ver un equipo que podría estar peleando la cola, sí, y tenía laterales que metían centro bien, salían jugando bien, no como este señor, la salía la golpe. Pero si eso, te estoy hablando del año 62, Martín, el año 60, los laterales buenos para la pelota. Sí. Entonces, veo ahora pelotas lindas, sí, ligeras, los zapatos que usan, sí, las medias. Sí. Cuando yo comenté una vez, no sé, acá en el programa, hoy una vez fuimos a jugar al sur
y nos dijo un directivo, les traigo medias nuevas porque hace mucho frío, parece mucha lluvia. Sí, sí. Y nos trajo media de lana. De lana. A los 20 minutos, ¿sabes cómo? Primero el zapato, porque sí. En esa época los utileros echaban de esto de los animales la grasa. Sí, sí, sí. Pero a los 20 minutos ya pasaba la humedad. Sí. El balón de fútbol ya pesaba mojado. Más. Imagínate. Porque el balón era de cuero, Aurelio, no había materiales sintéticos. Que claro. Era de cuero que absorbía todo el agua. Claro, entonces con la media de lana nosotros sí. Le decíamos, no le podíamos decir nada al directivo, que eran bonitas las medias. No, Aurelio, pero era como lana, si te hubieran puesto polainas. traías un peso extra ahí en las piernas. Entonces, digo, y las canchas, yo cuando llovía, no tienen los drenajes de ahora, Sí, sí, sí. Los drenajes de ahora son espectaculares. Entonces, yo digo, eso ayuda mucho para tener un buen toque de balón, etcétera, etcétera. Pero también vivo muchos errores en el toque, ya sea de ambos. Sí, sí, sí. De los dos. Sí, equipos. De los dos equipos, de los dos contendientes, Aurelio. Entonces, cuando uno dice, porque escuché a varias figuras, especialmente de Cruz Azul, sí. Porque su colega Larcón, ajá. Yo creo que... No, se puso la camiseta de Cruz Azul. Tú no lo viste, Aurelio, porque... Cuando tú te fuiste a dormir, vino la repetición y en la repetición Alarcón sale con la camiseta de Cruz Azul. Lo único que le faltó era poner aquí, y estoy a favor de Billy Álvarez, fue lo único que le faltó colocarse ahí. Sí. Uno dice, ¿qué pasa? Estos son, porque nosotros cuando nos ponemos frente a una pantalla, queremos ver y que alguien opine, comente, etcétera. Lo que se está, lo que cómo están jugando. Así es. Pero se ponen la camiseta, sí. El Villa, el Arcón y otro. Sí. Menos mal que este Morales, al menos... Contrasta un poquito. Menos mal, yo dije, porque siempre anda más perdido que la Candelaria. Pero entonces... Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Un partido carente de brillantez, ausente de animosidad y con escasas ocasiones de gol en ambos marcos es el que han protagonizado el conjunto de Cuapa y los Cementeros en el engramado del Estadio Azteca. Tuvo que presentarse la intervención del juez central para que el marcador pudiera inaugurarse al señalar una falta sobre Israel Reyes, cuyo cobro corrió a cargo de Henry Martín para conseguir la única anotación del cotejo. Partido anodino que ni siquiera las estridencias de los relatores consiguió animar, pues las acciones en la cancha eran bastante erráticas y no provocaban que el encuentro tomara matices mucho más atractivos. Al final, América logra el bicampeonato consecutivo y con ello suma su título 15º en la División de Honor del fútbol mexicano, haciendo víctima de ello de nueva cuenta a los cruzazulinos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues Aurelio Valenzuela insiste en que hay que tecnificar lo que sucedió en la jugada del gol. Y entonces, por favor, productor Alan y Ávila, no lo interrumpas porque Aurelio va aquí a ilustrarnos por qué sí era pena máxima y que todo ese debate a propósito de no era penal con el discurso del Piojo Herrera... es absolutamente estéril. Aurelio Valenzuela. Y además te voy a agregar algo más. A ver. Pues según la regla, el defensa o cualquiera, el rival, te puede sacar la pelota sí. Porque va al balón sí. Y te pasa a llevar, te arrastra y dicen, no, es que fue a la pelota. Si todos van a la pelota, Claro. Pero te levantan y te pegan patadas y uno dice... Bueno, ¿y de qué se trata? Ah, es que la regla dice que fue al balón. Sí, sí. Si todos van al balón. Pero te dejan la tibia, el tobillo sí, claro. Y te rompen todo. Entonces, hecho pomada. Yo digo, esto, este hombre, el árbitro, no sí. Tenía nada que haber ido al VAR. No tenía que haber consultado nada. Él cobró el penal. Estoy de acuerdo. Porque además fue una acción muy violenta de sí. Rotondi. Imprudente de Rotondi. Eso sin debate, Aurelio. Yo diría... Estúpida, además. Bueno, Aurelio, no use palabras tan pesadas porque luego comenzamos
con otra clase de discusiones. Es que escuché mucho a Peláez, por eso él lo usa muy. No, pero no sigue el mal ejemplo, Aurelio. Nosotros somos gente educada, Aurelio. Es que ese uno se contaba. No, no, Aurelio, no, Pero no. Ahora le pregunto a usted. A ver. En este segundo juego, cuando Rotondi, porque Rotondi, Zendejas estaba ahí en la línea lateral. Sí, sí, sí. Lejos todavía del arco rival. Y va Rotondi y lo levanta por atrás, que es más peligroso. Sí, que además el reglamento señala que debe ser sancionado con más severidad. Claro, porque el rival no tiene posibilidad de defenderse. Sí. Y lo levantó, tarjeta amarilla. Uh-huh. ¿Y por qué no fue roja? Bueno, porque el árbitro está siempre para proteger el espectáculo. Y si hubiese dejado en ese momento con 10 hombres a Cruz Azul, toda la discusión y todo el debate habría sido en torno a que había dejado en inferioridad numérica a los cementeros y con ello le entregaba en bandeja de plata el título a los de Coapa. Aurelio. Yo te digo, mira, me gusta mucho la dirección de Jardine. Ok. Este brasileño, ya en el torneo anterior, que el América jugó mucho mejor. Sí, sí, sí. Está bien. Ratificar un segundo torneo, yo sé lo que significa, Ed. Así es. Significa, porque nosotros, yo jugaba en equipos chicos de medianía y enfrentamos Colo-Colo y llegaba el dirigente ahí al vestidor, premio doble, premio triple, sí. Hasta por empate nos pagaban. Sí, sí, un premio excelente. Sí, para estimular. Entonces, cuando tú enfrentas a los equipos grandes, te motiva siempre. Claro. Y ese es un detalle que siempre. Al América le juegan al máximo. Sí, entonces, sí, sí. Siempre va a tener jugadores lesionados. Y muchas veces hay jugadores de que sienten el peso porque los equipos grandes tienden a jugar otros torneos internacionales. Yo te decía, jugaron en la Conca Champions, sí. Torneo, pero también hubieron partidos de FIFA, sí. Que los seleccionados tienen que viajar a sus así países. Es. Sí, es otro desgaste extra. Cosa que Cruz Azul pudo tener sus jugadores más frescos, ¿eh? Sí. No sé, hay varios detalles que por qué el América tampoco no tuvo un torneo tan exitoso como el primero, sí. Pero llegó primero en el torneo regular. Y tampoco tuvo el periodo de preparación y de pretemporada como sí contaron los otros equipos. Pasa siempre, cuando tú terminas al final, tienes poco tiempo de recuperación. Sí, sí. Entonces bajo todos esos factores uno dice. Y además ya te conocen ya varias acciones de cómo juega Quiñones, el goleador, etcétera, etcétera. Entonces, bajo todo ese contexto, no es fácil repetir. Me dirán, es que fue León, sí. Que fue Puma, que repitió. Sí. El Atlas, también. El cuarto, pero es un mérito. ¿Por qué? Porque este hombre, Jardine, yo lo veo que ha mostrado ese fútbol brasileño de querer jugar bien. Sí, de tratar bien la pelota, Aurelio. Que a veces yo digo, ¿por qué no es más rápido la salida, más explosiva? Sí. Para no darle tiempo, porque cuando ella salía jugando así América, ya Cruz Azul estaba metido todo ahí. Faltó que se metiera Alarcón y cuantos otros más. Bueno, pues entonces, digamos que la jugada que muchos continúan discutiendo, para ti no hay duda, era pena máxima y no hay lugar ni siquiera al debate. Claro, porque yo también digo, el primer partido, el penal que le cobraron a favor de Cruz Azul, nadie dijo nada. Sí. Y la pelota ya se la había arrancado a Antuna. Sí. También es un roce. Sí. Ah, es que dejó el pie abajo, sí. Como lo dicen ahora por Reyes. Bueno, que la dejó, no la dejó, que saltó. Ese otro rollo. Pero Aurelio, en términos generales, yo por lo menos me quedé con esa sensación. El partido como fútbol quedó a deber. Sí estaba en juego el título, pero reitero, el encuentro que uno hubiese podido esperar más disputado, con jugadas mejor elaboradas, con expresiones técnicas más contundentes, más visibles, más identificables. A mí me quedó de ver el partido de la final, Aurelio, al margen del resultado, ¿eh? Sí, sí. Tampoco, aunque por más que nos quieran vender de que fue una buena final, yo diría, pero hubo muchos errores para ser los mejores planteles que llegaron a una final y disputándose una
Sí, un título y un trofeo de campeón, Aurelio. Uno el 15 títulos, sí. o el otro 10. 10, ajá. Entonces, hay muchas cosas en juego, ofrecimiento, mejora de contrato, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero como tú dices, no fue un partido brillante. Así es, correcto. No lo fue. Hacemos una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. En su propia casa, los llamados Mavericks de Dallas continuaron con su labor de demolición del esquema defensivo de los Lobos Grises de Minnesota y se han aproximado a un solo triunfo para clasificarse a la final de la campaña 2024 de la mejor liga de baloncesto del Orbe. 3-0 han colocado el marcador en la serie por el título de la conferencia oeste de la NBA, en donde los tejanos se encuentran en la mejor posición posible para acreditarse el primer puesto de la conferencia. Algo semejante está ocurriendo en la conferencia este, pues allí los Celtics de Boston han ampliado su ventaja hasta llegar a colocarse 3-0 sobre los denominados Pacers de Indiana. Esta misma semana deberán surgir los campeones de conferencia y con ello los dos antagonistas para enfrentarse por la corona de la mejor liga de baloncesto del mundo en una serie a ganar 4 de 7 juegos posibles. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Aurelio, tu opinión, tú eres director técnico, has dirigido en México, en tu país natal también. ¿Qué sucede con André Jardine y qué sucede con Martín Anselmi? ¿Meritorio su desempeño como timonel de una escuadra y la otra? ¿Deben regresar con la misma responsabilidad al torneo venidero? Platícanos de eso, Aurelio. Es que mira, mejoró un poco porque ya... No vimos lo que pasaba con Mohamed, a veces también con Herrera, con Lancamón, con Ferretti, lío con los arbitrajes, siempre problemas. Sí. Ahora vimos jugar un poco más fútbol. Sí, sí, sí. Es lo que todo el mundo quiere para evitar los líos de las tribunas. Fue muy lindo ver mucha gente con la camiseta de ambos planteles y eso dignifica el fútbol. Y eso es un poco... por el América, por el fútbol que ha demostrado estos dos torneos más recientes. Ahora, tampoco se puede descartar lo que ha hecho Cruz Azul, porque venía de ser semicolista en el torneo anterior. Pero ojo, no es la inversión que hicieron también de dinero. Están en el sexto lugar. ¿En Cruz Azul? En Cruz Azul. No, 70 millones de dólares, Aurelio, nada más para este torneo. 70 millones de dólares y un poco más. Y con Fernández gastaron 10 millones de dólares. En un solo jugador. Hay ese otro tema que después lo vamos a abarcar de los famosos, porque el maestro Cabrera te mandó muchos saludos. Ah, muchas gracias allá, hasta Tijuana, Baja California. Exacto, y él tiene muy claro por qué suceden esas los lesiones. Cortes de los ligamentos. Uh-huh. Él los tecnifica porque es un especialista. A eso se dedica, exacto. Es su profesión. Entonces, hay muchas cosas que uno dice, tampoco podemos ser que no es lo mismo como el caso que estuvo muy cerca de Necaxa, sí. Con Fentane, sí, sí. Con una planilla bajísima, estuvo ahí mejorando, peleando entre los 6 y 5 primeros, sí, que alcanzó a estar en Necaxa. Es un mérito, eso es un trabajo muy bonito de Fentane. Entonces, bajo todo ese contexto, hablando un poco del total de torneo como término, la gestión de que haya llegado primero a San Luis y ahora en el América... El técnico este brasileño, a mí me gusta, porque eso es querer ver un poco mejor fútbol, que de no meterse atrás, sí. De estar especulando. Y los pelotazos hacia afuera de la cancha. Y haciendo lío, tirándose, sí. Haciendo siempre problemas, discutiendo con uno con otro. Y yo digo, eso ayuda al fútbol, ayuda a la tribuna, ayuda que la gente, el niño especialmente, que puede, la gente joven de que va a la tribuna... Ve un espectáculo, no esa famosa guerra como dicen a veces los muchos técnicos del sector rioplatense. Hay que ganar a como de lugar. Así es. Bueno, pues hablando de eso, nuestro productor, el ingeniero Alan Ávila, preparó una pieza de video, un meme, para decirlo en términos llanos, con varios de los actores favoritos de Aurelio Valenzuela, para que el profesor no se fuera a sentir. Ya saben ustedes que es muy...
muy susceptible Aurelio Valenzuela. Aparece Carlos Villagrán, Kiko, le decíamos en México y también en el sur del continente, y aparece también Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Vamos a poner esta pieza de video que ha, digamos, circulado profusamente en las redes sociales y que para algunos ejemplifica con claridad lo que sucedió anoche en el Estadio Azteca. Vamos a la pieza de video. ¡Párenle, párenle, párenle! ¡Hasta aquí, muchachos! Pues yo no tengo nada. ¿Qué dices? Que no me pasó nada, ni siquiera me tocó. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo me tiré el clavado para provocar el penalti? ¿A poco no soy buen actor? Bueno, el antiamericanismo sonríe ante esta pieza de video, otros no están tan jubilosos y menos les pareció tan jocosa la pieza, pero eso es lo que aconteció. Y en contraste, bueno, pues en la celebración ya del título número 15, décima quinta conquista de la Liga del Balompié Mexicano para la escuadra de Cuapa, uno de esos audaces seguidores del equipo americanista subió hasta la parte más alta, casi inimaginable, de la estructura del Estadio Azteca. Y ahora lo va a colocar ahí nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, esa pequeña pieza de video para celebrar el título conseguido en el torneo Clausura 2024. Vamos a verlo. Bueno, pues allí están los contrastes. Por un lado, el meme criticando la manera en que se ha coronado el América, y por la otra, bueno, pues el fanático del equipo de Cuapa celebrando por todo lo alto, porque al margen de debates y de discusiones en los mentideros deportivos de todo el país, el América finalmente se queda con ese título de campeón. Y bueno, habrá que comenzar a pensar en la próxima temporada, y el segmento siguiente lo vamos a dedicar un poco al análisis de esos técnicos. Ya en la semana anterior platicábamos de Javier Aguirre, oficialmente ya fuera del Mallorca, gana su último partido de la campaña regular, ya anunciaron a quién va a ser su sustituto allá en el equipo de Palma de Mallorca, y por supuesto se han desatado las especulaciones de que Javier Aguirre regresa, no al fútbol mexicano, sino a la Federación Mexicana de Balompié, para asumir un rol de asesor del Jimmy Lozano, que al margen de lo que suceda, eso dicen por ahora los dirigentes de la Femex Food, en la Copa América, que ya se aproxima en el mes de junio que se avecina, va a ser el técnico para la Copa del Mundo del 2026. Y habrá que hablar también necesariamente de otros técnicos. Ya comentábamos de André Jardiné, hablábamos también de Martín Anselmi, a quien ahora lo ponen en unas alturas extraordinarias, ¿no? Cruz Azul jugó bien, pues por supuesto, eso es irrebatible, digamos, ¿no? No se puede discutir, pero tampoco se puede discutir ni soslayar el hecho de que tuvo crestas y valles en esta campaña. No fue un desempeño regular el de los cementeros, y muestra inequívoca de lo que les estoy diciendo es lo que sucedió en los dos partidos de la final. Incluso la comentocracia futbolera de este país, hablaban muchos de ellos sentados en esas mesas tertulianas de que Cruz Azul hizo todos los merecimientos para ser el campeón, que fue mejor que el equipo de Cuapa. Dos apreciaciones con las cuales me permito discrepar, porque en cualquier caso, si Cruz Azul hubiese sido mejor en los 180 minutos, yo no observé ni la determinación, ni el deseo, ni el anhelo, y el marcador tampoco registró las anotaciones que eran indispensables para reclamar el trofeo de campeón. Así es que, bueno, pues por lo pronto hacemos una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ah.
Alexis quiere jugar y con este único criterio los representantes del atacante chileno se encuentran en la búsqueda de un nuevo equipo para el tocopillano que ha finiquitado su vínculo con el afamado Inter de Milán. A pesar de conseguir el título de liga, el seleccionado andino ha demandado más minutos en el terreno de juego, algo que por ahora el club lombardo no le ha podido conceder. No obstante ello, a Alexis Sánchez se le han presentado ofertas de distintas ligas por igual en Brasil, Inglaterra, Argentina y ahí mismo en Italia podría encontrar su nuevo uniforme. Clubes tales como Arsenal en la Liga Premier, así como Udinese en el Calcio, podrían representar sus mejores ocasiones para ampliar su trayectoria en el balompié internacional. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues le agradecemos a todas las personas que ya nos están acompañando en la transmisión a través de las redes sociales de este programa y de la misma manera a todos los amigos, a todas las personas que nos sintonizan en la transmisión televisiva de esta emisión en todas las plataformas de televisión por cable del centro del país. A ver, Aurelio Valenzuela, Jürgen Klopp, el germánico analista de fútbol allá en la Bundesliga, que un día le presentaron el desafío. Bueno, si usted es tan crítico, ¿por qué no baja a la cancha y dirige al equipo del Dortmund? Y les dijo, con mucho gusto lo voy a dirigir. Y ya sabemos a qué alturas llevó al conjunto del Borussia Dortmund. Llega a la Liga Premier, se convierte en un entrenador de época para Liverpool, para el equipo de los llamados Diablos Rojos. Y finalmente dice, señores, voy a hacer una pausa, voy a hacer un paréntesis, estoy agotado, no puedo seguir con este ritmo tan demandante de la Liga Premier y teniendo contrato vigente les dice, señores, muchas gracias, voy con mi familia, voy a casa, espero verlos pronto de regreso. Aurelio Valenzuela. Y fue impresionante jugar el último juego en casa con el Liverpool y salir, que estaban los jugadores actuales y otros de otra época, porque sí, tiene casi 8 años. Sí, sí. Y 8 títulos tiene, ¿no? El cariño de la gente. Yo, mira, llevo más de 60, 70 años en el fútbol, y 60 en el fútbol profesional, nunca había visto que la gente diera una muestra de cariño a un entrenador. El estadio entero, oye, aplaudiéndolo. La verdad, los jugadores, tú sabes que siempre los 11 están muy contentos, los otros 7 que van a la banca, más o menos con cara larga, y los que no fueron citados, rumiando la bronca. Que no, siempre muy, tenerlo a todos es muy difícil. Cuesta mucho. Pero este hombre siempre manejó muy bien la situación. Es por eso ese cariño. Te digo, tantos años de ver fútbol, nunca me había tocado ver esa muestra de cariño y con la sencillez que él manejó la salida, ver lo que le estaban ofreciendo, el aplauso. Y entrando siempre, viste, en forma muy... muy informal incluso. Muy sencilla, con su gorrito, etcétera. Y me impactó, la verdad que nunca había visto una muestra de cariño real de un estadio lleno. Pero bueno, eso bueno, salvando las distancias, Aurelio, le tendría que decir que algo muy semejante sucedió con Javier Aguirre en el Mallorca, tanto los jugadores como distintos grupos de aficionados se organizaron para homenajear al técnico mexicano allá en Palma de Mallorca, y reitero, salvando todas las distancias, igualmente Javier Aguirre, muy apreciado en el fútbol español, ¿eh? Sí, sí, mérito. Además le ayudó mucho a haber disputado la Copa del Rey. Sí, la Copa del Rey, sí, ser finalista. Entonces, bajo ese contexto también tiene un mérito. Pero esto yo no lo había visto nunca, ¿eh? Okay. Un estadio lleno, porque sí, el Liverpool siempre estuvo en los primeros lugares. Y es muy difícil con el City. Estar peleando, el Arsenal, que también anduvo muy bien. El United, que anda ahí más o menos. Y que le ganó al City 2-1, sí, al final de la Copa. No, le quitó una Copa que yo pienso que... Sí, ya la consideraban, ya la estimaban en sus vitrinas. Claro, pero te reitero, no, y su ex entrenador estaba ahí en la tribuna, una cara de alegría, porque siempre lo enfocaban
famoso Sir, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí, todo mi año en fútbol, viendo fútbol mundial, pues de Europa, Sudamérica, de todo el mundo, no lo había visto nunca, esa muestra de cariño para un colega que a veces, cuando se retira, a veces por ahí una placa, uno dice, sí. No, esto fue espectacular. Espero que el ingeniero, a lo mejor para la próxima, ponga, para que lo vea la gente, que no estoy contando cuentos, ¿eh? Sí, bueno, pues en unos minutos más vamos a platicar de otro técnico que no lo va a poner tan contento a Aurelio, para que vean ustedes que hay de todas las expresiones cuando se trata de dirección técnica en fútbol profesional. Algunos de sus comentarios y de sus saludos. Rivers Vega se comunica, muchas gracias, saludos por supuesto. Fernando Ferrusca desde Hércules, mi estimado Tigre, también saludos por supuesto. Jano Jefe, que nos había abandonado un poco la semana anterior, pero ya está de regreso. Gracias, Jano, igualmente te mandamos saludos. Jaime Alfonso también nos manda saludos, muchas gracias. Y bueno, desahogamos el resto de sus comentarios y de sus telefonemas luego de este paréntesis. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Han sido 250 vueltas de auténtico alarido en donde el volante mexicano Patricio Ward ha sido nuevamente uno de los grandes protagonistas en las legendarias 500 millas de Indianápolis. Restando solamente un giro para completar la prueba, el regiomontano se encontraba en el primer lugar de la carrera, pero detrás de él se ubicaba el vencedor del año anterior, Joseph Newgarden. En las dos últimas curvas del histórico superóvalo, el estadounidense consiguió adelantar al de la capital neoleonesa y con ello adjudicarse la bandera a cuadros en una prueba muy demandante. Por segunda ocasión, Pato O'Ward culmina en el segundo sitio, quedándose con un sabor amargo ante la oportunidad perdida de triunfar en una de las carreras más legendarias del deporte motor en todo el orbe. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues el Jimmy Lozano se está preparando para la versión 2024 de la Copa América, también en el sur del continente, como es lógico esperar, están también alistándose para ello. Pero ahora en Santiago de Chile hay una auténtica, ¿qué podríamos decir? Hay mucho enfado, hay mucho encono, porque dos de los jugadores que muchos aficionados consideran indiscutibles en la roja, es decir, en la selección nacional chilena, casos particulares de Arturo Vidal y caso particular de Gary Medel, no aparecen en la primera lista que ha presentado Ricardo Gareca, nuevo técnico del seleccionado chileno. Aurelio, usted también está muy contento, igual que Jürgen Klopp. Mira, Ed, yo siempre digo, jugadores de esa calidad, si están jugando y están en un nivel para estar en una selección, pero como en mi país somos, oye, critican a Vidal por ciertas cosas, un tipo que ha ganado como 30 títulos, Vidal fue campeón en la Juve con Pirlo, figura, no sé cuántos títulos lo ganó ahí, sí. Se fue a Alemania, al Bayern. Al Bayern Múnich y también fue campeón. Fue campeón y ganó. Se fue a Barcelona, aunque no jugó mucha continuidad. Fue campeón. Y Messi decía, con este yo voy a la guerra, ¿eh? Uh-huh. Con este voy a la guerra, decía. Bueno, y después se fue, a ver. No, y estuvo también en Inter, Aurelio, y también fue campeón con Inter de Milán. Regresó al fútbol italiano. Sí. Con Alexi. Y volvió a ser campeón. Entonces, yo te reitero, en mi país a veces somos mal agradecidos porque empiezan a sacar la vida privada, etcétera, de que no es, pero, oye, yo digo, a veces siempre le digo, Maradona hizo más porquería, uh-huh. Y la gente lo adora, sí. Al margen de todo, adoran a Maradona, y a muchos otros cracks, argentinos, uruguayos, etcétera, o brasileños, entonces yo digo, en mi país, ¿por qué? Si Medel está jugando y está jugando bien, ahora hasta esta Boca lo quiere, uh-huh. Que vaya a jugar allá. Y jugando en Brasil, unos jugadores decían, no, yo quiero a Medel.
porque este me defiende, este quiere siempre ganar, en el camarín está siempre, hay que ganar, y hay que meterle, etcétera, etcétera. Y eso nos motiva porque somos muchos, muy fríos, dicen ellos. Entonces, bajo esa instancia, en mi país un cuestionamiento, oye. Menos mal que Arangui dice, no, yo... Porque Arangui todavía es un poco más joven, también está jugando en Brasil, en, en el Inter, pero han respetado mucho la nómina que hizo Gareca. Sí. Y hay varios, ¿eh? Bueno, Aurelio, entonces usted le está dando la razón a Claudio Bravo, porque le fueron a preguntar, oiga, Claudio, usted regresa al fútbol chileno, ya es todo un veterano, está más cerca de los 40 que de los 35, regresa al fútbol chileno, y dice, lo estoy pensando, porque después de ver cómo basurean, que ese fue el término, ¿eh? Cómo basurean a Arturo Vidal, no me quedan ganas de regresar al fútbol chileno. A ver, Aurelio. Sí, tiene toda la razón. Toda la razón. Porque lo dan para ir a Colo-Colo y el portero titular de Colo-Colo es el titular de la selección. Sí, sí. Cortés es un iquiqueño, tierra que usted conoce. Sí. Buenos porteros. Pero bueno, en todo caso, te reitero, en mi país... Pero llegan otros de otras nacionalidades. Bueno, Aurelio, pues ese por eso nos parecemos a los mexicanos. A Cobreloa ya llegó otro técnico argentino, Aurelio. Ya tienen allí técnico argentino en Cobreloa. Oye, en mi país quieren mucho a los extranjeros, en especial a los rioplatenses. ¿Sí? Ahí ya, ¿cuántas veces me han dicho usted odia a los argentinos? No, le digo yo. No se confundan hinchazón con gordura, ¿eh? No. Lo que pasa es el abuso. Porque este mismo Anselmi dirigió en Chile, en Calera, y lo echaron porque fue un desastre. Sí. Fue un desastre en Calera. Y se fue un equipo que siempre gana, ¿eh? Independiente del Valle, tienen un proyecto manejado por empresarios extranjeros. Sí, estás hablando de Colombia. Sí, entonces bajo ese contexto, no me digan de que ahí cualquiera llega y tiene que hacer, es como llegar, por decirte, como llegó de la Cruz Azul o a Toluca, y van a estar peleando porque... O como le pasó a Palermo en México también, Aurelio, que fracasó estrepitosamente, Martín Palermo. Sí, pero Palermo no tuvo trabajo, ni en Chile... Ni en Argentina. Pero dirigió a Unión Española, Aurelio Martín Palermo. Duró menos que un globo de cumpleaños. Bueno, pues así está la situación. Entonces, Aurelio, ¿merecidas o no las críticas contra Ricardo Gareca por no convocar a estos dos elementos que muchos consideran fundamentales en la selección chilena? Tienen partido la próxima semana contra Paraguay. Amistoso, Aurelio, ¿eh? Sí. No, pero mucha gente... Decían, porque está dividido el asunto, las opiniones, los jugadores, la gente de Colo-Colo adoran a Vidal, adoran a Vidal, los de la Católica adoran a Medel, entonces bajo todo ese contexto, pero como hay siempre hay otros que no están de acuerdo, que hay que darle paso a la juventud, no hay problema, hay que darle paso a la juventud, pero también tienen que ganarse el puesto, como dicen otros. Gánate primero el puesto, que si eres superior a mí no hay ni un problema, ahí está la camiseta, como dice Arangui, ¿no? Si hay otro superior a mí, no hay problema. Bueno, pues ya salió al paso de esas declaraciones Ricardo Gareca cuando los reporteros le abordaron y dice, bueno, es que yo no tengo ningún problema, yo cuando acepté la responsabilidad de dirigir a la selección chilena de balompié, no le prometí la titularidad a nadie, ni tampoco le prometí minutos a nadie, llámese como se llame, y el que reciba convocatoria, pues tiene que demostrar que tiene las condiciones y que se encuentra apto para portar esa camiseta. Así es que seguramente se va a extender esta discusión y este debate allá en Santiago, por lo menos hasta que comience la Copa América y a ver cómo le va a la selección chilena. Una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos.
Universidad de Chile se mantiene en la cima de la clasificación general del torneo de liga en el país andino, pero ahora son ya varios los equipos que comienzan a presionar en la parte alta de la tabla de posiciones. Entre estos se destaca la Universidad Católica, que viene de golear a la Oncena de Cobreloa, conjunto que está sumido en una terrible crisis de resultados en la temporada que se ha reintegrado a la primera división del fútbol chileno. De hecho, este resultado negativo para Cobreloa ha provocado el cambio urgente de técnico, pues la dupla que se había responsabilizado de manera interina de esta tarea ya ha sido removida. Dalcio Giovagnoli es el nuevo timonel del Cobreloa, quien ya cuenta con vasta experiencia en el fútbol de paga en Chile, pues todavía en la campaña del 2015 conquistó el título de liga dirigiendo a la escuadra de Cobresal. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con el reporte de orden estadístico para que todos tengamos una idea muy aproximada de lo que sucedió en la final, en primer término, del balompié mexicano, y luego el reporte de lo que viene ocurriendo en el fútbol andino. Aquí está la gran final, el partido disputado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, Cruz Azul, y el penal de Antuna, que parecía que Maldonado le había tirado con un trascabo, ¿verdad? Porque salió dando como 50 volteretas Antuna, y nadie dijo, nadie debatió que no era penal, ¿verdad? Cruz Azul y América 1-1, y en el Estadio Azteca, el Gato Ortiz y Henry Martín, un gol para el América, 0 para Cruz Azul. Y con esos resultados, el marcador global favorece al conjunto de Cuapa, 2-1, y entonces los americanistas se adjudican su 15º título de liga, bicampeones el Club América en el balompié mexicano. Y bueno, la discusión seguramente seguirá a lo largo de los días por venir. Y vamos entonces con el reporte de lo que viene sucediendo en el fútbol chileno. Lo compartimos con ustedes. Ronda número 14. Palestino pierde en casa con Unión Española 1-0. Que por cierto, Unión Española es el próximo rival de Iquique. Unión La Calera pierde en casa ante Coquimbo 2-1. Huachipato supera a Everton de Viña del Mar 1-0. Deportes Iquique cae en casa ante Colo-Colo 3-0. ¿Qué pasó ahí, Aurelio, con los muchachos de César Rossi? La verdad es que la gente muy sentía, pero siguieron igual, dijeron. Ahí no les gusta perder, sí. Pero también Colo-Colo a veces te juegan los partidos que a veces uno dice como que estuviera jugando una final, porque Colo-Colo no venía jugando bien. Uh-huh. Pero Iquique ha tenido algunas lesiones y acuérdese de que a pesar de todo está en un segundo lugar, viene el ascenso, uh-huh. De que hay cosas que todavía el equipo a veces puede tener estos desajustes. Bueno, y por cierto, anotó Arturo Vidal, cobró la pena máxima para el 3-0. Universidad Católica también golea a Cobreloa 4-1, y ya vimos la nota que nos antecedió, se precipita el cambio de técnico allá con el equipo de Cobreloa. O'Higgins y Cobresal empatan a 2 goles. Allá en el estadio El Teniente, Deportes Copiapó supera a Audax Italiano 2-1, y la Universidad de Chile, líder del campeonato chileno, empatan con Ñublense a 0 goles. A ver, Aurelio. Oye, ha remontado Deportes Copiapó. Ahí está un conocido de acá de la afición mexicana, Ivo Basay. Ah, está okay. Haciendo una labor bien buena. ¿Es el técnico ahora, Ivo Basay? Sí. Este es un equipo que subió a primera división también con Cobreloa. Y Quique. Sí, los tres. Entonces, es una zona muy bonita, muy dura, de mucha gente de las minas, okay. De minero. Pero Basay, a pesar de todo, está haciendo una buena labor. Y mira el partido de Ñublense. Sí. Un equipo que va colista, sí. Y le saca de el empate a 0 goles. A la U. Así es. Bueno, con esos resultados vamos a compartir con ustedes cómo marchan las principales posiciones en el balompié chileno. Universidad de Chile tiene 29 puntos. Coquimbo Unido, Aurelio, 27 puntos. Mira, Fernando Díaz, que es el técnico, es un tipo muy preparado. Sí. ¿Cómo se llama? Me da un gusto tremendo que esté ahí peleando. Porque Coquimbo tampoco no es de una planilla espectacular. Sí, no es un equipo de gran presupuesto. A él lo llevaron en el torneo anterior, hizo una buena labor, tuvo hasta jugando Copa Internacionales,
no le juegue tan bien, pero tampoco mal. Depende a veces de los rivales que te tocan, porque a veces a los equipos de chileno, paraguayo, boliviano, le dan dos espacios, pero argentinos tienen 4 o 5, los brasileños tienen 4 o 5 espacios. Sí, entonces, sí, sí. Pero bueno, Coquimbo ha hecho muy buena labor con Fernando Díaz, un técnico muy estudioso, salido de la cantera de la Universidad Católica. Muy bien, hablando de Universidad Católica, ya salta a la tercera posición, tiene también 27 puntos. La diferencia de goles ahí es lo que marca la distancia. Colo-Colo sube ya a la cuarta plaza, 26 puntos. Deportes Iquique se queda en el quinto lugar, alejándose de las posiciones punteras, aunque en realidad estuvo hasta la jornada anterior todavía disputando la cima de la clasificación. Palestino está en el sexto lugar con 21 puntos y Unión Española, los 7 mejor ubicados, con 21 puntos también el equipo de Unión Española en lo que corresponde a la clasificación general en el torneo de liga. Algunos de los partidos llamativos para la jornada que se aproxima: Cobreloa le hace los honores a O'Higgins, que va a estrenar técnico en Cobreloa. Unión Española ante Deportes Iquique. Aurelio, tienen que viajar a Santiago para intentar recuperar parte del terreno perdido. A veces, yo digo por la presión, porque Iquique, su estadio lleno, que tú conoces, sí. La gente con su camiseta celeste siempre apoyando. Pero estos baches que ha tenido, yo digo por lesiones, Puch por ahí andaba lesionado, que son los jugadores que mejor de buen rendimiento ha tenido, con un centro delantero, un grandote que hace goles, pero las lesiones, a un goleador que te lo lesionen, se siente mucho más cuando no hay... Sí, cuando no tienes una plantilla demasiado vasta, ¿no? Exactamente. Muy bien, Audax Italiano le hace los honores a Palestino. Everton allá en Viña del Mar recibe al líder, a la Universidad de Chile. Ñublense es anfitrión de Huachipato. Cobresal ante Unión La Calera. Colo-Colo allá en el Monumental va a recibir a Deportes Copiapó. Y Coquimbo Unido, sublíder general, va a enfrentar a quien le escolta a Universidad Católica, el segundo contra el tercero en la ronda 15ª de la campaña regular. Los partidos llamativos del torneo allá, el de liga, en el fútbol chileno. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Y yo me gustaría hacer un comentario. En los casi 30 años que te conozco, con el ingeniero y mucha gente que ha trabajado en tus programas, que siempre, porque usted también ha comentado partidos, ha relatado partidos. Sí. Y yo lo veía que usted comentaba, porque yo todavía era muy incipiente en esta de estar hablando aquí. Ya. Pero lo veía que lo que usted decía era lo que estábamos viendo todos. Entonces me llama la atención ver ahora algunos grupos y uno dice, nos ven la cara de estúpido. Entonces, por eso me da un gusto, y no por tirarte flores ni al ingeniero, etcétera, etcétera, sino que realmente a través de tantos años, más de 30 años, bueno, con conocimiento que tenemos los dos, siempre ha habido un respeto por lo que se ve y lo que hay que decir, porque la gente, la otra que está viendo, también hay muchos que saben de fútbol. Así hay es, gente que ha jugado que sí. fútbol, etcétera. Seguramente etcétera. Que sí. Y no se puede estar engañando a la gente, por más que te guste los Gallos Blancos de Querétaro. Bueno, pues así está. Intentaremos y lo seguiremos intentando hacer periodismo, y ojalá que ustedes nos sigan favoreciendo con su preferencia. Gracias al profesor Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.